Con el Total War Warhammer 3 y la viciada que le he metido a ese juego, oh Dios, ayúdenme, he pasado bastante tiempo jugando juegos como por ejemplo el Dawn of War o los Total War. El ver cómo en 40K y las razas del viejo mundo tienen sus estilos de vida, viendo el entorno en el que lo aprecian ellos y cómo actúan dentro y fuera del campo de batalla. Es bastante genial ver todo esto plasmado, los diversos elementos de cada una de las facciones. Es algo simplemente bello. Y en una plática que estuve teniendo durante mi viaje, en la cual estaba a las 3 de la mañana intentando hablar de Warhammer y explicando el universo mientras tenía media botella de whisky tomada, uno de mis compañeros me preguntó simplemente, bueno, eran técnicamente dos preguntas, pero le hizo como una: ¿en qué mundo quisiera vivir y en qué facción quisiera ser la que me tocara a mí? Obviamente, como cualquier persona cuerda, le dije que la mejor opción y la más simple es el suicidio por cualquier medio. Quiero decir, todas las demás opciones son absolutamente horrendas, a pesar de que mucha gente diga que existan buenos mundos en Warhammer. Sí, es posible, pero es más fácil ganarse la lotería en la vida real que estar en uno de esos mundos. Pero me hizo pensar algo, y es que si hubiera una facción en cualquiera de los entornos de Warhammer en la que tuviera que vivir, ¿cuál sería la facción de Warhammer que me daría la mejor calidad de vida y de felicidad, además de tener una satisfacción en la vida? De repente simplemente me convertí en aquello que jamás pensé hacer, una autoinserción en un universo tan oscuro como lo es Warhammer 40.000. A ver, no es algo que yo jamás pensé hacer, y menos para un video de un canal. Es curioso, si uno se lo pone a pensar. Bueno, ¿qué más da? Continuando, llegué a una mera conclusión bastante fácil, la verdad. La facción que simplemente elegiría no solo los humanos, elfos, Eldaris, guerreros del caos, orcos, marines espaciales, a pesar de que mucha gente piense que los orcos son divertidos. No lo creo realmente. Son más, desde el punto de vista de las demás facciones, un ser simplemente movido por un odio. Claro, desde el punto de vista de los orcos los hacen ver divertidos, pero cuando uno va leyendo las novelas, pues sabe que los orcos simplemente no son tan divertidos. Y pobre de aquel que quiere elegir ser un marine espacial, creo que eso sería de lo peor. Eso junto con ser miembro de la Guardia Imperial. Pero podría seguir y seguir. Pero al final no estoy respondiendo la verdadera pregunta. ¿Cuál sería la mejor facción para vivir en Warhammer? Es difícil pensarlo, pero yo creo que serían los ogros de fantasy. Sí, a ver, esa era una elección rara. Ahora puede haber, ya sabes, algún debate civilizado sobre lo que yo elijo. Y sí, son los ogros para mi elección. Y es que cuando no están peleando son básicamente una sociedad perfecta. O tal vez, quizás los necrones serían perfectos si todos ellos no fueran seres inmortales que no tuvieran almas. Los cuales, por cierto, pueden reparar sus cuerpos después de una destrucción y pueden escapar de la muerte, pero simplemente se sienten vacíos. Muchas facciones de Warhammer tienen niveles de vida bastante diferentes, cabe destacar, incluso para los estándares de nuestra vida real. Los niveles de vida de cada facción y cada grupo que la compone pueden ser bastante diferentes. Desde un humilde campesino que tiene que lidiar con demonios cada lunes, pero incluso teniendo en cuenta todas estas facciones, tanto de Fantasy, Era de Sigmar y 40K, sigo pensando que los ogros es la facción y la raza, a mi gusto, que tendría que elegir. Elijo serlos, si tuviera que elegir algo, a ver, tanto en 40K, Fantasy y Era de Sigmar. A ver, los ogros simplemente les gusta la comida. Ese es literalmente todo y su único truco. Es una raza que no ama más que comer, viven en las montañas y les gusta simplemente las montañas de comida. Además de eso, tienden a ser seminómadas, brutales y estúpidos, increíblemente fuertes para quien vive en las montañas, ubicadas en el pintoresco medio de la nada de Warhammer, rodeados de una vida salvaje e increíblemente hostil. Pasan todo el tiempo comiendo, matando cosas para comer y haciendo compañías de mercenarios. Ellos mismos pueden permitirse el lujo de comprar más cosas para comer, por
¿Por qué diablos diría que una raza de imbéciles glotones como los ogros es acaso la mejor raza si tuviera que vivir en Warhammer? Rodeado de una vida salvaje y hostil, pasando todo el tiempo comiendo, matando cosas, una y otra vez. ¿Por qué diablos diría que una raza de imbéciles glotones como los ogros es la mejor raza si tuviera que elegir cualquier facción de Warhammer? ¿Qué es más fuerte que un ogro en términos de seres con los que los ogros regularmente pueden hacer contacto? Nada. Absolutamente nada. Desde los guerreros de Kor hasta la gente de Bretonia, Katai, incluso la mayoría de los demonios del caos. Nada es más fuerte que un ogro. Se podría decir que el ogro promedio lo es. No es casi tan fuerte como un gran demonio de Kor, o los grandes dragones de los elfos que pueden manejar, o cualquier otro tipo de unidades de élite de Warhammer. Pero la cuestión es con qué frecuencia los enfrentan. Y hasta eso que algunas unidades de élite tienden a perder contra los ogros. Allí está el caso de la Raizgard, que en su propia novela simplemente reciben una paliza por parte de los ogros. Los ogros se encuentran con ellos, pero ¿con qué tanta frecuencia lo hacen? Piensan que son un mercenario empleado por los orcos. Despiertas y descubres que Skarbrand está vagando por el campamento. No es algo que vaya a pasar muy a menudo. Por lo general, un ogro se despierta, encuentra al noble más cercano, se lo come con todo y botas, procede su camino hasta llegar a lo que es el restaurante de los Noplars para desayunar. Hará algo como, no sé, quizás alquilar un lugar cerca de una caravana o seguirlos a cambio de un par de docenas de libras de carne, o simplemente comerse toda la caravana porque es más fácil hacerlo. Y realmente ninguna de las dos opciones le molesta a los ogros. Ya si van a la guerra pueden comer más, lo cual es una ganancia mayor para ellos. Y el punto es que en términos de un día promedio, la vida cotidiana de estos gordos bastardos es que pues los ogros no serán superados por nadie, que no sea otro ogro más grande de su tribu. Por lo que básicamente no hay posibilidad de experimentar cosas como lo que puede experimentar el imperio y despertarse y descubrir que el caos ha incendiado toda su aldea, o una provincia, o una ciudad. Si eres un ciudadano imperial, lo más seguro es que tengas dos opciones: tomar lo primero que tengas a la mano para defenderte, o simplemente escapar y tratar de sobrevivir un día más, y descubrir qué hacer después, asumiendo que la supervivencia es posible para ellos. Un ogro ante una invasión del caos, o un grupo de estos, simplemente volará a los invasores del caos con sus puños y sus masas y volverá a lo que estaban haciendo. Son humanoides grandes y ruidosos, que hacen todo lo posible para causar una impresión formidable. Incluso en un mundo violento acostumbrado a la guerra constante, es difícil no sentirse abrumado ante una criatura que pueda aplastarte las costillas y enviarte por los aires con un solo golpe de un garrote. Aunque si la fuerza bruta por sí sola no es suficiente para causar un revuelo, la visión de un ogro extendiendo una de sus manos para levantar y consumir a su víctima recién rota en grandes mordiscos, de paso con todo y la armadura incluida, va a ser un horror para aquel que lo tenga que presenciar. Esto siempre y cuando no seas un ogro lo suficientemente desafortunado como para encontrarte en el mismo lugar que Gotrek y Felix. Pero hasta eso, Gotrek y Felix puedes simplemente negociar con ellos si eres lo suficientemente listo. De paso, eres prácticamente indiscutiblemente, en términos de poder político, una fuerza en la naturaleza. Bueno, eres lo suficientemente sólido y seguro que aguantarás los golpes. De paso, un ogro no va a tener que pensar mucho en la política del imperio. A ver, nunca veo a un ogro defendiendo a los comerciantes del reino. Claro, esto si no le pagan. Pero ¿a quién le importan los ogros en términos de poder político? Tienen absolutamente todo lo que necesitan. La mayoría de las personas con las que los ogros entran en contacto pueden ser intimidadas para que les den lo que quieran. Pueden convencerlos fácilmente, o hasta los gobernadores para que les den todo el oro que necesitan. Esto, ya que la otra opción sería ser devorado vivo. Seguro que no hay ningún emisario ogro al aire libre. Pero ¿a quién le importa eso? No tiene sentido que los ogros hagan algo así.
Los ogros para eso ocuparían una mayor capacidad intelectual de la que tienen, para convertir ese tipo de influencia en carne molida. Lo que sin embargo me lleva al siguiente punto. Ahora sería ver a sus vecinos. Incluso con su inmenso poder y su gran territorio, si estuvieran al lado de facciones más fuertes de Warhammer, no sé, como por ejemplo el Caos, el Imperio o los Elfos, probablemente no valdría la pena elegirlos como la raza de Warhammer para vivir. Pero esas facciones no son sus vecinos directos. A ver, las facciones que son los vecinos directos de los ogros simplemente son enanos que nunca van a salir de sus montañas, a menos que estén bastante jodidos, quizás por algún agravio o una invasión de ratas. Está a punto de ocurrir una destrucción amplia o mayor. Ah, de paso los escabes también son básicamente comida gratis, la cual un ogro no se quejará. De paso, facciones como el Imperio o Katai van a enviar caravanas con dinero y comida a los ogros a través de las montañas. No están destinadas a los ogros. Puede que un ogro sea lo suficientemente listo para extorsionar a los humanos que están en las caravanas y evitar un conflicto mayor a cambio de un constante suministro de carne. O puede que piedras preciosas, depende de lo que el ogro busque. También de paso tienes a tu lado a los yetis, que son conocidos como comida. Tienes a los colmillos trueno, conocidos como una buena caballería, o también conocidos como comida un poco más dura, pero comida al fin y al cabo. Y también tienes a los cuernos pétreos, una caballería realmente grande, también conocidos como comida realmente grande. Nadie a su alrededor es una amenaza para su civilización o forma de vida. De hecho, porque a menudo son contratados como mercenarios, es que pueden vivir tranquilos. Sus vecinos alientan su estilo de vida de glotones, por lo que como un ogro, no vas a ser un conquistado, sino que simplemente serás alentado a ayudar a tus vecinos con sus problemas, a cambio de más comida y piedras. Literalmente nunca estás en peligro, hablando de vecinos, si eres un ogro. A ver, tienes un grupo completo de seres dedicados a hacer tu vida más fácil, que también no los he mencionado hasta ahora, los poderosos Noblars. Son goblins que sirven a los ogros, a veces son parecidos y son más bien una subespecie distinta de goblin y piel verde. No me importa lo que sean, y a ti tampoco debería de importarte si eres un ogro. Lo que importa es que como ogro, estos bastardos están ahí para tu entera disposición. ¿Necesitas algunas unidades prescindibles para una pelea? Los Noblars son excelentes para atrapar las flechas. Tú eres un poderoso ogro. Los Noblars pueden llevar tus suministros y también cocinarte cuando sea necesario. Los Noblars no están ocupados haciendo nada, así que ellos aguantarán todo lo que tú necesitas. Y si ocupas algo para comer, pues el conocimiento que tienen puede hacer platillos deliciosos. Y si no hay nada en el menú, pues bueno, lo quieres, adelante, simplemente cómete el Noblar. Así es, ese es el estilo de vida del Noblar. Tienes toda una raza de seres dedicados a ser tus sirvientes para todas tus tareas. Si no quieres hacerlo, probablemente no tengas que hacerlo ahora. Puede que esto te parezca horrible si eres un ser humano funcional con conceptos como una raza entera dedicadamente a la servidumbre. Puede que sean pensamientos inquietantes, lo cual es normal, a ver, eres un humano. Pero si eres un ogro, esos pensamientos no van a pasar por tu cabeza. Los ogros no tienen pensamientos filosóficos en los cuales reflexionan que son demasiado estúpidos. A ver, ni siquiera pueden pensar en palabras como la filosofía. El tiempo simplemente que pasan diciendo todas las sílabas es el tiempo que necesita para emplearse mejor en comer más. Y el ogro se va a despertar en un día para comer, luego beber y comer de nuevo, y tal vez tener una pequeña pelea con una bestia, y definitivamente comer, y pues pelear con otra cosa definitivamente de vez en cuando. Te vas a dormir, y felicidades, acabas de aprender el proceso de vida de un ogro. Puedes contemplar tu lugar en el mundo. Pero qué mejor que eso que contemplarlo mientras comes un pedazo de carne bastante bien hecha. ¿Por qué molestarse en discutir lo que significa realmente la vida? Estás vivo. Puedes simplemente no alimentar a tu tribu y divertirte. Así que como ellos dicen, cállate y vete a cazar algo. Para los ogros, nunca van a tener simplemente una crisis de mediana edad o un ataque de pánico cuando se dan cuenta de que están en un trabajo sin futuro o algo así.
como un ogro porque no son lo suficientemente inteligentes como para tener esas cosas. Los ogros tienen la ventaja de no ser tan listos que, bueno, no pueden comprender que el mundo en el que viven es profundamente horrible y nadie quisiera vivir ahí. Retomemos al humano en 40K. Tienen que sentarse y pensar sobre el hecho de que no solo la galaxia en la que viven apesta, sino que mucho de eso se debe al resultado directo de las acciones de su especie, o el de los marines espaciales y su triste y miserable búsqueda para luchar contra los invencibles enjambres del caos, necrones, tiránidos y todo tipo de sinos, y en el caso de Fantasy, viendo los imperios cómo se van desvaneciendo lentamente. Tomemos el caso de los enanos, que ven cómo sus grandes construcciones y territorios son tomados por los orcos y los skavens, al igual que el imperio del hombre de Warhammer Fantasy. Estas razas pueden comprender la pérdida de la historia y las abrumadoras probabilidades en su contra, al igual que los elfos, enfrentándose en cada momento del día a sus adversarios. Pero los ogros son demasiado tontos para darse cuenta de lo que enfrentan. Ven una horda interminable de norses y piensan que la tribu tendrá un buen banquete y comerán bastante bien esa noche. Escuchan a los humanos quejarse de cómo el caos ha vuelto a surgir y arruinaron su tierra, y simplemente no entienden el problema. Lo único que a un ogro le puede entristecer es si no consiguió suficiente comida ese día, a pesar de que haya perdido un brazo o una extremidad. Sí, a ese punto llegan los ogros, lo único que les importa es comer y divertirse, al contrario de otros que simplemente son devoradores, pero que no tienen una mente individual como en el caso de los tiránidos. Ciertamente no son como por ejemplo tampoco los orcos, donde tu cerebro está tan subdesarrollado que simplemente te lo pueden extirpar como un apéndice. Los ogros siguen siendo lo suficientemente inteligentes como para, por ejemplo, tener una religión sobre cosas más allá de darle una paliza al tipo que está a tu lado. Seguro que es una religión que se trata solo de comer, lo cual es un paso adelante, pero aún así es suficientemente para proporcionarles una satisfacción espiritual. Puede que un ogro se sienta más feliz mientras come y se encuentra cerca de las grandes fauces. Algo para comer más tarde es bastante bueno para el ogro. Y te sientas cerca de las grandes fauces es como tener una bendición. Los ogros son lo suficientemente inteligentes como para querer hacer peregrinaciones a las grandes fauces de vez en cuando. La adoración es tan clara que hay algún tipo de cerebro trabajando ahí, incluso más allá que los orcos. En ocasiones es increíble, son capaces de imitar algunas de las culturas de las diversas razas. A menudo tienden a convertirse los ogros en mercenarios, ya que a veces si un ogro pasa suficientemente tiempo, por ejemplo con los enanos, podría en algún momento simplemente convertirse en un matador, con la excepción que de paso va a estar comiendo a toda la gente que se encuentra. Puede que el ogro simplemente decida honrar a los dioses enanos como Grimnir con el suicidio por parte de una grandiosa bestia, o en el caso del imperio que puede ser también contratado por estos, y quizás si le interesa pueda seguir el culto de Sigmar. A su manera el ogro es capaz de encontrarle un significado a su vida a partir de todas sus aventuras. En otras culturas podrían encontrar satisfacción en lo mejor. Los elfos simplemente se quedan encerrados en su isla y no avanzan salvo que vean muy seguro hacerlo. Pero a los ogros no les importa realmente si su zona está en peligro o no. Ellos pueden viajar por todo el mundo si así lo quieren. Hasta eso, comparado con los orcos, los orcos tienden a necesitar a los líderes fuertes. El ogro no, realmente un ogro si quiere se puede ir de su tribu o clan y simplemente viajar por todo el mundo hasta que alguien lo contrate como mercenario o se divierta comiendo gente. Al final de cuentas depende de la poderosa sabiduría que posea ese ogro en específico. Pero ya entendieron, los ogros son lo suficientemente inteligentes para encontrar un significado en la vida. Puedes ayudar a quien tú gustes y es posible que te lo agradezcan dándote algo como por ejemplo armas, armaduras, piedras que pueden brillar o lo mejor de todo, más comida. Pero son lo suficientemente tontos como para no importarles o ni siquiera entender del mundo en el que están es un verdadero infierno. Los ogros son la mejor raza posible si tuviera que elegir uno en Warhammer, una configuración bastante única. Y ahora tengo mi punto final para terminar esto.
A los ogros les encanta la comida. Es lo más importante de su raza y cultura de cualquier otra cosa. Sobrepensar en la mejor comida en sus estómagos es tan importante para ellos. La única parte del cuerpo que les importa es simplemente su panza. No por nada es la principal parte que cubren con la armadura, ya que la comida es lo más valioso para ellos. La ventaja con los ogros, al contrario de otras facciones, es que no ocupas estar al pendiente de algún pago, un impuesto, un recorte de alguna factura. No hay política, ni estar al pendiente de la nueva moda o basura de alguna persona importante en el imperio, o una celebridad que dijeron o hicieron algo. Simplemente despiertas y encuentras el bocadillo más cercano, que bien puede ser uno de tus sirvientes. No existe ni un solo ogro miserable, porque esta es una vida perfecta para ellos. Encontrarás la felicidad a tu manera. Tu propósito y tu deseo en la vida es comer. Pero puede que no sea el único. Recordemos que los ogros también pueden golpear muy duro. Así que descuida, todas tus preocupaciones se desvanecerán tarde que temprano. A medida que tu intestino va a crecer 3 veces más de lo usual. Por cierto, tú estás en la pirámide alimenticia hasta arriba. Si tienes compañeros y amigos ogros es mejor, ya que eso les permite cazar presas más grandes, y mientras mayor sea la presa, mayor es la carne que vas a conseguir. Un mundo entero de sabores se abre ante ti, como un ogro. Y estoy diciendo que eso es simplemente todo, porque en el fondo, ¿quién no quisiera ser un bastardo gordo y perezoso? Sí, sé que suena mal, pero de todas las elecciones de Warhammer elijo ser un ogro, porque no hay más que eso. Esa es la belleza y la simplicidad de la vida de un ogro. Puedes llevarte mal con las otras facciones, o al revés, puedes llevarte bien con ellas. Es tu decisión al final de cuentas. De paso, los seguidores del caos, simplemente no hay seguidores ogros, puesto que las grandes fauces son un dios bastante benevolente. De la misma manera que hay seguidores de Kor y Slaanesh o los otros dioses, cuando existen cultistas que siguen a un dios, simplemente los ogros pueden recibir mutaciones de estos. Es verdad, pueden tener la marca de los dioses, pero un ogro puede simplemente adorar a un dios y seguir comiendo. Es más, puede adorar tanto a Kor como a las grandes fauces y decir que quiere seguir luchando en las mejores batallas, porque puede que ahí encuentres la mejor carne de toda. Así que sí, descuida, o igual en el caso de Slaanesh, o en el de Sinch, es menos común, pero también es posible, o en el de Nurgle, que te puede dar otra boca para comer más, y divertirte en el campo de batalla esparciendo enfermedades mientras conoces nuevos amigos. También, un ogro puede ser un artista. Puede que en algún momento simplemente prefiera ser un estandarte a su manera, con lo primero que encuentre y con la pintura tribal que tenga. Ay, de paso, recuerda siempre comer el doble de tu peso corporal si es posible. Tienes toda la libertad de hacerlo, siempre y cuando recuerdes aumentar el tamaño de tus porciones. Porque por cierto, los ogros pueden parecer gordos, pero cabe destacar algo, y es que simplemente son una bola de músculos realmente. Así que sí, queridos espectadores, técnicamente puedes tener la apariencia de una persona obesa, pero eres más músculo que grasa. De paso, mientras más comas y más aumente tu peso, los ogros te respetan por verte más gordo. Y una vez que tengas una mayor barriga, eso es mejor para esos hermosos bastardos. Y ten cuidado, porque ahí también están las mejores canciones de todas. No hay nada mejor para un ogro que una cena entre ogros. De paso, la cerveza robada de los enanos o los humanos es la mejor. Y si tienes la oportunidad de tomar uno de los vinos de Bretonia en esos barriles que tienen, o de los elfos, no hay nada mejor. Y para que me entiendan un poco mejor en esto del caos, los ogros son libres del caos. El caos de hecho no tiene derecho sobre ellos, y deben ponerse voluntariamente al servicio de los dioses para que puedan tener algún control sobre ellos, lo cual es bastante difícil, ya que las promesas de guerra eterna pueden simplemente no llamarle tanto la atención a los ogros. Incluso cuando alguno llega a adorar a un dios del caos de la misma manera que los humanos de la tierra, los dioses prefieren a la raza del hombre como un juguete. Algunos ogros consiguen su favor con una destreza en la batalla sin igual, ya que imagínense una enorme criatura cargando contra los enemigos como un ariete. Un ariete viviente que arremete con una gigantesca hacha o un garrote, o muchas cuchillas.
Eso es una visión impresionante, lo cual al ogro lo hace feliz, ya que así puede comer más y beber más. Y si tiene dos bocas, o tres o cuatro de paso, puede comer más, lo cual es genial. En resumen, los ogros son la mejor facción para vivir de todo Warhammer. Espero que les haya gustado esto. Y sin nada más que decir, es momento de retirarme nuevamente.